familia. Llevamos unas semanas mientras estudiamos el libro de Levítico queriendo implementar la palabra que está destinada al sacerdocio como parte del equipamiento espiritual emocional litúrgico y de compromiso que debe tener cada líder de hogar en su familia. Entonces, estos pendones que tenemos acá pues tienen la idea de que la condición sacerdotal que el Padre nos da a nosotros sea en primera instancia para aplicarla a la familia y con ello poder mmm, traer la bendición que el Padre ha determinado para cada uno de los hogares. Ese es el anhelo de uno como pastor. A muchas personas les gusta viajar, ¿cierto? Porque les gusta ver los paisajes de otras ciudades o los lugares, o dicen para las montañas, a ver. Para los que somos pastores, nos deleitamos viendo prosperar a las familias que el Padre nos trae. Esa es una de las tareas de uno como pastor ver que al menos el mensaje que uno envía de parte del Padre está siendo nido correcto en el corazón del pueblo y el pueblo está recibiendo las bendiciones de prosperidad que él ha prometido. Aparte de eso, igual, cuando usted se monta en un altar y puede divisar al pueblo de Dios de manera obediente, es el mejor paisaje para un pastor verlos a ustedes ahí sentados, ¿se ven? hermosos, se ven bellos. Amén. Barujasen, Imagínate uno. Eh, yo sé que ahora la tecnología lo hace así, pero en la época de la pandemia era tan triste uno predicarle a una cámara sin poder interactuar con el hermano, sin poder tener esa conexión espiritual. Y eso es importante en el camino sacerdotal y como decía el amado Hermano Rafael Esas dos parachot Increíblemente tienen un significante potente A Jereimot, Cuando muera Y quedó Shin Santos La única forma para el pueblo de Dios llegar a la santidad es morir Y después de la muerte Seréis Santos, cada dos. ¿Morir a qué? A la vieja naturaleza. Morir a la vieja manera de vivir. Experimentar el nuevo nacimiento, el cambio. Y por eso yo creo que el Padre sigue invitándonos a que retomemos ese poder evangelístico que Él nos dejó. Entonces... Me preguntaba mi esposa hoy, bueno, hacia dónde va dirigida la enseñanza de hoy. Yo le dije, "Sigue, sigo trabajando en el concepto de el sacerdocio aplicado a la familia. Sin embargo, un sacerdote correcto que hace el trabajo correcto en su familia, juntos en equipo, son para servirle a la comunidad, para dar un testimonio allá afuera de cómo se vive en la palabra, cómo se vive en el mensaje, cómo se vive como verdaderos israelitas, y es que la gente diga, me suena, me gusta, me gusta lo que dices porque lo veo en ti. En la época del bla bla bla, del vivir en victoria, pero yo lo que veía no era victoria, sino derrota, como que la gente dice, no eso. Si eso es ser cristiano, si eso es ser evangélico, si eso es ser guiado por la Biblia, yo prefiero seguir viviendo como estoy. Pero resulta que cuando llegamos a la Torá vemos que hay una correspondencia: que la escritura que establece el Padre para que la vivamos en obediencia, si sí trae la recompensa de restauración, bendición que Él promete. Por lo tanto. Si la escritura es congruente o el Dios de la escritura es congruente, que cada una de sus promesas, sus mandamientos es para bendecir a su pueblo, pues nosotros tenemos que ser también congruentes para que se dé el testimonio de que esto es real. Amén. Después de la muerte, sed santos. La enseñanza del día de hoy como todas las de este libro de Levíticos, es el real sacerdocio, así lo van a encontrar, pero el subtítulo que le hemos dado a la enseñanza del día de hoy, con base a ese testimonio que debemos dar en la comunidad como familia espiritual, familia de Torah, portadores de buenas noticias. ¿Qué somos? Portadores de buenas noticias. Y cuando damos una buena noticia, hombre, que se vea el ánimo de que esto es una buena noticia. ¿Por qué? Porque vivo la buena noticia que yo recibí. Congruencia. Congruencia. Solo los títulos de esta paracha no llevan a continuar con el llamado evangelístico que Yudhei Bajei pone en el corazón mío. Pastor, ¿usted cómo hace para hacer las enseñanzas? Bueno, yo. Cuando voy a hacer la enseñanza de manera imaginaria, me siento en mi oficina al frente del escritorio, pero no veo al escritorio, veo al pueblo. Y hago un pequeño análisis como responsable de la información que he ministrado en sus corazones, que les he expuesto de la palabra, que les he dicho y qué hace falta. Entonces utilizo la paracha de esa semana. O el modelo de enseñanzas que llevo trayendo para impartir algo acorde a lo que usted está estudiando, a lo que el Espíritu de Dios nos está demandando y poder ser edificados como familia. En estas dos parachot, el llamado evangelístico sigue primando. ¿Para quién? Para un pueblo sacerdotal. Somos un pueblo que. Sacerdotal, somos un real sacerdocio. Familias que damos testimonio de una novedad. Que ya no solamente Yeshua, Yeshua no solamente es nuestra novedad. Ahora la obediencia a los mandamientos es la novedad en la cual nosotros hemos encontrado la bendición. Porque en Juan 14, 15 dice el mismo Yeshua: Si me amáis, voy a volverlo a decir que de pronto hay hermanos que no se saben el, el versículo. Si me amáis, punto. No necesitamos teólogos, no necesitamos eh, personas con doctorados en teología o en divinidades para que nos expliquen. Palabras tan básicas y tan simples como, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. A los hijos de Aarón se les pasó por alto algunas instrucciones. Y por consecuencia, a pasar por alto esas instrucciones como sacerdotes, Nadab y Abiú son el reflejo del famoso versículo Oseas 4.6. Ahí pasó lo que nosotros hemos aprendido en Oseas 4.6. Pero Oseas 4.6 es el verdadero, el verdadero. Porque yo le puedo preguntar a eh, Libis. Libis viene a iglesia cristiana antes, ¿cierto? Como usted es nuevecita, usted no ha sido contaminada de, de, de información Bueno, contaminada, bien, o sea, aquí Yo le hago una pregunta ¿Usted sabe qué dice Oseas 4-6? Le voy a decir la primera frase y usted la acaba ¿Mi pueblo perece? No le oí eh, La hermana, ¿cuál es que es tu nombre de visita? Gabriela, Graciela, Oseas 4.6, ¿qué dice? ¿Y? ¿Y? Ya, eso es lo único que ya se sabe. Y eso es lo que yo quería que ella diera. Lo que nos vendieron como Oseas 4.6. Pues así, todos vamos a ser como Nabat y Abiú. Por desconocimiento, huácate, fuego del cielo, tostados como un chicharrón, y no cocher. Y no cocher. ¿Por qué? Porque la enseñanza fue parcial. Entonces, para las visitas hoy se van a asombrar. Porque Oseas 4.6 es, es una palabra con cuatro sentencias. Pero como nos vendieron solamente fue, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Nos aislaron del resto que demanda el compromiso mío a mantenerme bien pegado a la información y a la obediencia a esa información. Dice. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Pero por qué? Mire la siguiente frase. Por cuanto desechaste el conocimiento. ¿Por qué le faltaba conocimiento? Porque lo desechaste. No quisiste recibirlo. Fulano, es así. No, es así. Es asá. Bien. Yo te desecharé de mi sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Si hacemos un paralelo, lo que le pasó a Aarón, por falta de información, los muchachos hicieron lo incorrecto, tenga. Ya aquí no vamos a alegar si fue que se emborracharon, presentaron un fuego extraño, tiraron el incienso mal, se metieron hasta el lugar santísimo que no tenían. Bueno, no importa desconocieron la palabra, la instrucción, fueron más allá de, optaron por tomar algo más de y tenga lo suyo. Amados, toda la casa de Israel, que había sido liberada de Egipto, recibió instrucciones sacerdotales. O fue separada desde los comienzos de su libertad de Egipto para que fueran un pueblo sacerdotal. Y usted lo puede leer en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Cuando hablamos de Éxodo 19 estamos hablando del preámbulo, de la entrega de la Torah, el preámbulo. Ya se iba a dar en ese capítulo el primer acto poderoso en ese monte cuando la presencia del Eterno se hizo evidente. De una manera extraordinaria, y ahí también se dieron instrucciones como las de Nadab y Abiú. Eh, el pueblo llega hasta esta línea. Háganme el favor y me le dice al pueblo que no pueden sobrepasar esta línea. Me hace el favor y me le dice a los ancianos que no pueden pasar esta línea. Luego me le dice a la descendencia de Aarón que no puede pasar esta línea. Luego me le dice Aarón que no puede pasar esta línea. Porque el que la pase morirá irremisiblemente. Esto es importante. Pueblo, hasta donde se te permitió llegar, pueblo. Líderes. ¿Hasta dónde se te permitió llegar? Descendencia de Coanín, ¿hasta dónde? Aarón, ¿hasta dónde? Moshe, ¿hasta dónde? Siempre debemos entender que el Padre funciona con límites. No sobrepases los límites que debes tener en este momento mientras que el Padre haya establecido autoridad. Delegada. Deja que lidie con las autoridades delegadas. Tú llega hasta donde tienes que llegar. Yo le digo a mis discípulos, a los pastores, que dicen, pastor, bueno, yo quiero ser parte de MS Chalón Internacional. Eh, tengo expectativas. Eh, ¿Qué me puedes enseñar? Mira, yo te voy a enseñar a ti a tener una congregación de 300 miembros y 80 ministerios. ¿Por qué? No ¿Es lo único que yo tengo? ¿Cómo te voy a enseñar a tener mil ministerios si yo no los tengo? ¿O cómo te voy a enseñar a tener dos mil discípulos directos si yo no los tengo? Yo también conozco mis límites hasta donde el Eterno me dijo, usted enseña hasta aquí. Cada uno debe ser claro en el límite en el cual el Padre lo puso. Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues... Si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos. Pueblo predilecto. Usted sabe, bueno, yo no sé qué noticias ven ustedes, pero yo que me mantengo informado de manera descentralizada, hay una misión especial por quitarle esa posición bíblica a Israel. Israel es un pueblo escogido por Biblia. La Biblia dice, el libro más traducido en el mundo dice que Israel es el pueblo especial. Y ahora los poderosos, las élites, están tratando de borrar esa condición que Dios le dio a Israel. Quiero que sepan eso. Están tratando de quitarle ese esplendor que está escrito en ese libro desde la antigüedad, porque él dijo que Israel sería un pueblo predilecto para él. La predilección está sobre Israel. Porque mía es toda la tierra. Yo creo que es por ese problema. Yo creo que es por ese problema que le quieren quitar la... Pre... Porque como ya hay gente que tiene buena cantidad de tierra, Están como peleando esa punición. No es, yo soy el dueño de la tierra. El amigo Bill Gates que compró casi mitad de centro agricultor aquí en los Estados Unidos. Hablo en, porque siempre me suspenden la página. Estoy hablando en forma de que el algoritmo no me... Claro que me ayuda porque mi inglés es pésimo, entonces el algoritmo me ayuda. El Puertas S. Gates, no pues. Él, él es dueño de. Y todos esos poderosos, el roque-roque, el rochi-rochi, como tienen tanto, entonces ellos creen que son los dueños de la tierra. Como están utilizando las mismas palabras del Eterno. No van a ser el pueblo predilecto. Sí, somos el pueblo predilecto. Israel es el pueblo predilecto. Ayer casi le saboteo la predica al pastor Alejandro. Casi se la saboteo. Porque el pastor Alejandro creo que estaba diciendo que. El presidente anterior dijo en una reunión públicamente que prohibían en las escuelas leer la palabra y orar, pero no prohíben que estas bellezas de Drag Queen eduquen a sus hijos, eso no lo prohíben. ¿Y usted? Tranquilo. Usted no protesta para nada, es el sistema. Pero sí permiten las escuelas que esos drag queen que no saben ni lo que son, porque cuando usted ve la apariencia de ellos, demuestran físicamente que ellos mismos no saben lo que son, esos sí son los que dejan que influencien a nuestros hijos. Bueno, aquí en MS no pasa porque aquí hemos hecho peleitas, una y la ganamos con un. Yo le iba a sabotear porque yo decía y pensaba en, yo pensaba en ese momento y yo decía se podrán meter en las escuelas se podrán meter en las universidades se podrán meter en el ejército porque ahora ya está esa situación allá. Ya el soldadito llegaba y le decía mi capitán, y ya le toca decirle mi capitana. ¿Sí? Se podrán meter en la institución que sea, pero no se meterán en la casa de Israel. No se meterán en la congregación. No lo permitiremos. No permitiremos que la barbarie de este tiempo atente contra la espiritualidad. No lo permitimos. O nos vamos a dejar meter ese cuento. Olvídate de inclusión. Olvídate de respeto a la depravación. Olvídate que aceptaremos la abominación. Preferimos cerrar este edificio. Y nos reunimos de otra manera. A que la ley asquerosa de hoy vaya a tentar contra la santidad del Elohim de Israel. No. Y ojo, que quiero aclararles algo bien importante: no le estamos cerrando la puerta a nadie, porque nosotros hemos recibido aquí, eh, eh. Mónica. ¿Dónde está Mónica Bucanas? ¿Me estabas diciendo que viste una foto de quién? De José. ¿Se acuerdan de José, el de la silla de ruedas que le faltaba una pierna? Un hombre homosexual, confeso. A él se le abrieron las puertas y él dijo, yo me arrepiento de mi homosexualismo. Él, a él le pagaban 1.800 dólares por hora porque él imitaba a Paquita, la del barrio. Él, muestra, él mostraba las fotos. Él me mostró todos los vestidos que quemó cuando llegó a la verdad. Recibiremos a todos los que quieran la verdad, pero no vamos a permitir que nos impongan el aceptar la condición. No se puede aceptar la condición. Aquí se viene a cambiar, a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. amados y han pasado por mi vida pastoral varios hermanos hermanas bueno la valiente maría andrea maría andrea se ha parado aquí madre de tres hermosos hijos enfocada en las cosas del eterno adoradora pero dijo cuando el, pa el pastor empezó a caminar en mi vida me estaba sacando el lesbianismo aquí lo ha dicho ella ¿Y ahora qué? Aquí está en la alabanza con su pandereta y con su tambor. Claro, porque aceptó el diseño divino. Y estamos para predicar el diseño divino. Y estamos para aceptar. Pero vienes al cambio. Tú no me vas a imponer el cambio a mí. Ni permitiremos que en la casa de Elohim nos vengan a imponer las leyes de los hombres. Preferimos cerrar este lugar. ¿Entendido? Pastor, ¿y si te toca casar? ¿Cómo? ¿A quién? ¿Cómo? Pero te obliga la ley, ¿sí? Cuando yo tengo la autoridad para casar, de la forma en que ellos quieren. Pero como yo no he hecho curso, ¿me siguen? Nuestra autoridad viene de arriba. Nuestra autoridad viene de lo alto. Nuestra autoridad no viene de los hombres. Entonces, ¿qué es lo que yo le estoy diciendo? Preparémonos porque no nos van a meter su ley en nuestra congregación de Israel. Cerramos antes que aceptarlos. Que están obligados. Cerramos, no volvemos a... ¿Y qué pasó? No, cerraron. ¿Ya? Punto. No, sí, pero como ahorita los mismos hermanos evangélicos se están doblegando ante las leyes. Dice que rabinos casando a dos hombres, rabinos, rabinos, con quipá y todo. No, 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 no. Aquí dice la escritura: si escucháis mi voz y guardáis mi pacto. Entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas palabras hablarás a los hijos de Israel. Eso es lo que somos, hijos de Israel. Nosotros hemos aceptado el diseño divino, lo proclamamos y lo defendemos hasta la muerte. Y si no, no tendría sentido eso. Fuimos proclamados desde ese momento un pueblo con el título de real sacerdocio. La historia de Israel nos muestra paso a paso cómo se perdió esta condición. Pueblo sacerdotal se fue perdiendo. Eso se perdió. Puse tres condiciones. A mi criterio, usted puede tener otras o de pronto diferir de las mías, pero esa condición de pueblo sacerdotal, en primera instancia, fue primero para los primogénitos. ¿Quiénes eran los sacerdotes antes de lo del becerro de oro? El primer varón nacido de cada casa. Ese era el reino el pueblo sacerdotal. Eso eran los que representaban cada casa. Cada familia tenía un primogénito allá en el altar, en el, hasta el momento del becerro de oro, y por eso se dio el mandamiento del Pidión Javén, que hoy vamos a hacer Pidión Javén. Dos, los levitas y los coanín fueron perdiendo su condición a medida de la historia. Vemos cuando vino Yeshua. Dos sumos sacerdotes. Y ninguno del linaje de Aarón. ¿Y en qué andaba esa gente? Esa gente ya andaba comprando los mejores puestos. ¿Algún parecido con la actualidad? Pura coincidencia. Pero ya hace dos mil años habían dos sumos sacerdotes. Como lo que pasó. Años anteriores en una de las instituciones más poderosas del mundo habían dos papas. Y en febrero del año pasado yo dije públicamente en Ciudad de México, Dios no va a permitir que el papa termine este año. Murió el verdadero papa el 31 de diciembre a las 9 de la mañana. Usted puede ir a ver, a ver el video, como el padre no me dejó en vergüenza. A las 9 de la mañana del 31 de diciembre murió el que era el verdadero papa. Este otro, eso no es papa. Empezando porque recuerden que este que está fue el primer papa que renunció al título de vicario de Cristo. ¿Y qué era lo que representaba un verdadero papa? Ser vicario de Cristo. Por lo tanto, ese no era el papa. Me llamaron desde México, Pastor. Acaba de morir el Papa. Yo me, ¿Cómo? Ay, Padre, yo preocupado. Faltaban 12 horas para que se acabara el año y tú me tenías a mí en estas ascuas. Tercero, expulsión total del pueblo de la tierra de la promesa. ¿Cuándo se acabó todo esto? Año 135, cuando todo el mundo tuvo que salir de esa tierra y se perdió completamente el linaje de Israel y los únicos que lograron mantener una identidad, todos aquellos judíos que entendían el concepto que se había creado después de Babilonia, el judaísmo, y se mantuvo vivo ese concepto hasta los días de hoy. Por tanto, el deseo de Yudhai Bahei hoy es hacer la película al revés. Primero, Recoger a su pueblo de los cuatro rincones de la tierra, como lo último fue esparcirlos, entonces ahora viene como recogiéndolos y cómo los está recogiendo. Vaya conmigo Ezequiel 36, que hace pocas semanas lo hablamos de manera clara. ¿Cómo se está dando esta tarea? Desde el versículo 24, cuando lo tengan, me dicen amén. Por cuanto yo os tomaré de entre todas las naciones y os recogeré de todos los pueblos y os traeré a vuestra propia tierra y rociaré agua limpia sobre vosotros y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y os limpiaré de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué garantiza que recibí el espíritu correcto? Obediencia a los mandamientos. Si no recibiste otro espíritu. No fue ese espíritu que le había prometido. Si nosotros de, decimos de una forma u otra, bajo cualquier condición religiosa, que nosotros nos convertimos por el espíritu, averigüe cuál espíritu, porque el espíritu bíblico te lleva a guardar los mandamientos y los preceptos de Yudheh y Evangelio. Yo era pastor cristiano, evangelista. Entonces, cuando yo fui confrontado por esa escritura, yo dije sí. Entonces, yo sí recibí por un espíritu de error. ¿Ah? No tengo problema con eso. Recibí un espíritu de religiosidad. Algo que me acercaba al modelo eclesiástico al que pertenecía. Pero yo no había recibido el espíritu de libertad que me lleva a obedecer los mandamientos del Eterno. Una realidad. ¿Por qué la voy a esconder? Hay gente que batalla con eso, no, pero yo sí recibí, el, yo empecé a hablar en lenguas. Después hablamos de las lenguas. Y los que no tenemos ascendencia hebrea, porque entonces puede surgir la pregunta: bueno, pastor, ok, eh, usted está hablando de los que regaron por los cuatro rincones. Y, y los volvieron a recoger. Pero ¿y si nosotros no somos de esa descendencia, nuestra ascendencia no es hebrea? Tranquilos. Vayan conmigo a Isaías 56. Tranquilos. Que el Padre Celestial lo pensó todo. Él es perfecto. Y su plan es perfecto. Isaías 56, 6. Cuando lo tengan me dicen amén. Y los extranjeros que se unan a Yud y Bajei para servirlo, para amar el nombre de Yud y Bajei y ser sus servidores, que guarden el Shabbat sin profanarlo y sean fieles a mi pacto, haré que sean conducidos por mi santo monte y se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos para mi altar, porque para todos los pueblos mi casa será llamada casa de oración. Él no ha hecho distinción, tranquilo, tranquilo. Todos están invitados al arrepentimiento, pero como conocemos la escritura, nosotros sabemos quiénes son los que lo van a aceptar. La casa de Israel es la que se va a arrepentir. El diseño está dado. Si en ti hay un solo cromosoma que te identifica como israelita, para ti es el mensaje. Punto. En el segundo punto de restauración sería devolverles a estos que trae a nosotros, devolvernos la condición sacerdotal. Diga conmigo, restauración. restauración. Tiempos de restauración. Eso es lo que nosotros estamos viviendo ahorita. El eterno está restaurando a su pueblo en la recogida. Cuando lo recoja, entonces lo está impartiéndolo. Al restaurarlo, le imparte su condición sacerdotal. Él está haciendo la película al revés. Empecemos por Isaías 66. Avance un poquito. Diez capítulos adelante. Y lea conmigo desde el versículo 20, 60, Isaías 66, 20. Cuando lo tengan, me dicen amén. Y como los hijos de Israel traen su ofrenda en utensilios puros a la casa de judea, ¿Quiénes son los que traen las ofrendas? Al alfolí, los hijos de Israel. Usted sabe cuántos maestros de Torá. Hay en la internet que dicen que están restaurando al pueblo, pero que ya no hay que diezmar ni ofrendar. Aquí dice: Y como los hijos de Israel traen su ofrenda en utensilios puros a la casa de Yudhei y bajé, así. De todas las naciones traerán a todos vuestros hermanos en caballos, en carros, en literas, en mulos, en dromedarios, hasta mi santo monte en Jerusalén, como ofrenda a Yudhaibahei, dice Yud Y entre ellos escogeré sacerdotes y levitas, dice Yudhaibahei. Entre todos los que traiga de los cuatro rincones de la tierra. Ahí de esos va a escoger levitas y sacerdotes: diga conmigo: Él es Dios, Él hace lo que Él quiera. Yo no solamente, yo solamente me alineo a lo que Él estableció, y punto, no tengo que hacer más nada, porque así como los nuevos cielos y la nueva tierra que voy a hacer permanecerán delante de mí, dice yo, Hey. Así permanecerá vuestro linaje y vuestro nombre. Y sucederá que de nobilunio en nobilunio y de chabad en chabad, toda criatura vendrá a postrarse delante de mí, dice Yudheibahei. Amén. Palabras que confirmó Pedro en la primera carta, capítulo 2, versículo 9, que dice las mismas cosas para... Los que fueron alcanzados por el mensaje de Yeshua, que iba a ser de ese pueblo real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por el oído, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Las mismas palabras, mira que el patrón bíblico nunca cambia, nunca cambia, y Juan lo confirma. En el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 6, las mismas palabras que leímos ahorita en Éxodo, capítulo 19. Apocalipsis 1, 6. Y nos hizo un reino de sacerdotes para Elohim, para nuestro Elohim y Padre. A Él sea la gloria y la soberanía por los siglos. Amén. Y el tercer concepto de restauración es para que todos, como pueblo, nuevamente fuéramos poseedores de la primogenitura. ¿Quiénes fueron los primeros sacerdotes? Los primogénitos, perdieron. Luego los levitas, pum, perdieron. Y luego todo Israel, pum, se fue. Recoge a todo Israel, escoge sacerdotes de entre todas las naciones, pero les va a devolver la primogenitura a todo el pueblo. ¿Cómo va a ser eso? Vaya conmigo por favor a Oseas capítulo 11. Oseas capítulo 11. Versículos del 1 en adelante. Cuando lo tengan me dicen amén. Mire lo que habla de Israel proféticamente. Aquí está hablando de nosotros. Nosotros somos un niño que tiene 10 años. Los niños de Israel tienen 10 años. ¿Por qué? Porque el castigo terminó en el 2012. Y desde esa época la mayoría de los que el Padre ha venido sacando de entre las naciones han empezado a estudiar Torah. ¿Cuántos tenemos? Somos un niño de 10 años. Démonos chancecito para madurar. Él no tiene afán. ¿Por cuánto tiempo les enseñó la Torah en el desierto? 38 años, 38. Hablo con el Mizcán establecido, 38. ¿Y cuántos años duraron de guerras antes de tomar posesión de la tierra 14 52 años para entrenarlos antes de que Entraran a la tierra en las 52 Nos llevamos 10 apenas Yo tengo 52 Algo raro está pasando aquí Bueno sigamos Cuando Israel Era un niño yo lo amé Y de Egipto Llamé a mi hijo Cuanto más Lo llamaba tanto más Se alejaban ellos ofrecían sacrificios a los baales y quemaban incienso a los ídolos. Pero fui yo el que enseñó a andar a Efraín tomándolo por sus brazos. Pero no reconocieron que yo era el que los sanaba. Los traje con cuerdas humanas, con vínculos de amor. ¿Quién es el que le enseña a caminar a Efraín? El Sanador, el Sanador, el que nos empezó a sanar a través de la buena noticia, el Evangelio, las besarot, las buenas nuevas de salvación, nuestro Sanador, Yeshua el Mashiach de Israel. Desde ahí empezó ese caminar para que hoy estemos en este lugar. Y no es casualidad. que en Mateo 2.15 hable acerca del niño. Mateo, mire la forma que habla en Mateo 2.15. Y permanecía allá hasta la muerte de Herodes, para que fuera cumplido lo dicho por Adonai mediante el profeta cuando declaró. De Egipto llamé a mi hijo. Él liberó a toda la casa de Israel de Egipto y lo llamó un hijo, Efraín. Voy a liberar a mi hijo. Y estas palabras en Mateo nos dan a entender que cuando Yeshua dijo que nosotros somos el cuerpo del Mashiach, somos ese hijo en el Mashiach. Él es la cabeza, pero todos nosotros somos el cuerpo. Nosotros también fuimos sacados de Egipto. Y por eso guardamos Pesach con un entendimiento propio. Yo fui esclavo en Egipto. Mis padres fueron esclavos en Egipto. Amén. Ese niño que él rescató, lo tomó de su mano el sanador y le enseñó a caminar. ¿Qué posee ese Efraín? Vaya conmigo a Jeremías 31 para ver qué es lo que posee ese niño, niño hermoso. Así dice la escritura. Jeremías 31:9. Cuando lo tengan, me dicen amén. Si marcharon llorando, los haré volver entre consuelos. Y los, and, y los haré andar junto a torrentes de aguas por una vía llana y sin tropiezo, porque yo soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Toda la restauración se está dando. Nos reúne, nos promete el sacerdocio y para que nadie nos quite el sacerdocio nos dice, ustedes son mis primogénitos. Y lo primogénito es separado para mí. Y será lo único que me ministrará. Esto es demasiado privilegiado. Esto es demasiado hermoso. Demasiado grande lo que Él nos ha entregado. Diga conmigo: tiempos de restauración total. Ahorita, cuando dijimos tiempos de restauración, tiempos de restauración. Pero después de leer estos versículos, tiempos de restauración total. ¿Usted verdaderamente cree que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre? Si usted verdaderamente lo cree. Él es el mismo que se glorificó con Nabat y Abiu. Él es el mismo. Y hoy se puede glorificar con el que Él quiera. Sigue siendo el mismo Elohim. Él no ha cambiado, amados. Él no tiene sombra de variación. Vaya conmigo a Amos 9:11. Amos 9:11. Tiempos de restauración total. Dice el profeta Amos en el capítulo 9, versículo 11: Después de estas cosas volveré y reconstruiré el tabernáculo caído de David. Y restauraré sus ruinas. Y volveré a levantarlo. Para que busquen a Adonai el resto de los hombres. Y todos los gentiles. Escuchen bien, porque usted aquí tiene que empezar a aprender. ¿Será todos los gentiles? Sobre los cuales es invocado mi nombre. Diga conmigo: Melo Hagoín. No son todos los gentiles, no son todos los extranjeros. No, son unos extranjeros expatriados específicos y especiales que pertenecen al linaje de Israel sobre el cual se ha invocado su nombre. Entonces hay que aprender a trabajar la palabra GOIM, gentiles, porque hay diferentes tipos de gentiles. Se utiliza para naciones extranjeras, se utiliza para fuera de pacto. Y esta palabra fuera de pacto tiene que ver con los que antes pertenecían a un pacto. Y por X o Y razón de desobediencia, los expatriaron y ahora estaban fuera del pacto. También se utiliza como paganos, pero yo le garantizo que ese versículo no es para los paganos. Es solamente para aquel linaje que en algún momento le fue invocado el nombre del Eterno sobre su cabeza. Él los conoce a todos. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice Bajei que hace conocer estas cosas desde el principio. He aquí vienen días, dice Yudheibahei, en el que la era alcanzará el segador. Y el que pisa las uvas, al que lleva la semilla. Los montes destilarán mosto. Y se derretirán todos los collados, y haré volver las huestes de cautivos de mi pueblo Israel, y reedificarán las ciudades asoladas y las habitarán, y plantarán viñas y beberán su vino, y harán huertos y comerán su fruto. Los plantaré en su tierra, y nunca más serán arrancados de la tierra que les di, oráculo de Yudheibahei, el Elohim tuyo. Fuimos arrancados una vez, sí o no? Pero no seremos arrancados dos veces. No seremos arrancados dos veces. Eso es una promesa que nosotros tenemos. Él va a hacer cumplir por juramento, por su nombre, que después de que él nos devuelva a esa tierra, nunca más saldremos de ese lugar. Nunca más volveremos a caer en la esclavitud de otras naciones. Dáselo fuerte al Rey Eterno. Pero ahorita somos los encargados de esa tarea. Está sobre nuestros hombros y reposa sobre mí y sobre usted esa responsabilidad. ¿Cuál? Predicar esta restauración. Una restauración que siempre estuvo en la palabra. Una restauración que no solamente le corresponde a los creyentes en Jesús. Vaya conmigo a Deuteronomio 30, por favor. Para que usted conozca el Evangelio desde Deuteronomio 30. Y póngale bastante atención las visitas, los que llevan pocas semanas con nosotros, para que usted pueda hoy establecer un cambio importante en su vida. En Deuteronomio 30 dice, desde el versículo 1 lo tienen, y sucederá que cuando te hayan sobrevenido todas estas palabras, la, van, la, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y las aceptes en tu corazón, en medio de todas las naciones, a donde Yudhaibahei te haya esparcido, serás devuelto a Yudhaibahei tu Elohim. Y obedecerá su voz respecto a todo lo que yo te mando hoy. Diga conmigo mandamientos con todo tu corazón y con toda tu alma, y yud hará volver de, y hará volverte de tu cautiverio, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de todos los pueblos a donde y te haya esparcido, aunque tus desterrados estés, estén en los extremos de los cielos. Desde allí te recogerá yud hei, bajei, tu Elohim. Y desde allí te tomará. Y Yudheibahei tu Elohim te devolverá la tierra que poseyeron tus padres. Y tú la poseerás. Y él te hará bien. Y te multiplicará más que a tus padres. Yudheibahei circuncidará tú. ¿Quién es el que va a circuncidar nuestro corazón? Yo les hago una pregunta. ¿Cuándo dice él que él circuncidará el prepucio de nuestra carne? En ninguna parte. En ninguna parte dice yo mismo Abraham circuncidaré el prepucio. No, no. Le mando, usted me alfa y dice en la carne. Pero la circuncisión del corazón promete que él mismo la hará. Y no con esto estoy desvirtuando el mandamiento. Porque si en MC es un ministerio que se circuncida en la carne, somos los campeones. No, pero les hago una pregunta. Basado en ese versículo, ¿cuál circuncisión tiene más poder, más autoridad? Porque es el mismo el que la hace. Dáselo fuerte al rey. Dáselo fuerte al rey. Y para todos los hermanos que están por internet, no permitan que ningún pastor de MC les prohíba entrar a PESAC porque no se han circuncidado en la carne. Y vuelvo y lo repito. Porque hasta por esos regaños me regañan a mí por el teléfono. Tengo que defender a un pueblo que el Padre me entregó para defenderlo. Y no voy a permitir cargas que no están aptas para este momento de la manera en que las quieren presentar. Yudheibahei circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia para que le ames a Yudheibahei tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Ese es el Evangelio. Esa es la gran comisión está desde Deuteronomio, sino que nunca nos lo expresaron de esa manera y en el nivel de compromiso que debíamos tener. Y no solamente se queda ahí. Viaje conmigo a Jeremías 23 para que comprenda de qué manera lo va a hacer. Y esto es tan importante, amados, porque esto depende aún la autoridad de los hombres que el Padre ha escogido en este tiempo. Mire lo que dice desde el versículo 1 y lo digo con temor y con temblor. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi pastizal, dice Yudhei Duro. Vuelvo y les pregunto: ¿Ustedes creen que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre? Y que su palabra es una verdad absoluta. Por, por eso, así dice y Bajei acerca de los pastores de mi pueblo: Vosotros habéis dispersado mis ovejas, las habéis ahuyentado y no las habéis atendido. He aquí, yo os castigo por la maldad de vuestras acciones. Yo reuniré al resto de mis ovejas de todas las naciones a donde las he arrojado. Y las haré volver a sus moradas, y crecerán, y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las pastoreen, y no temerán más ni se turbarán, y ninguna, ninguna faltará, dice Yudhei Bajé. Esa es la promesa de él. Así es que nosotros, como pastores, ministros, líderes, coordinadores de grupo, lo que sea. Si no estamos haciendo las cosas correctamente, Él es el Dios que se glorificó en Nabat y Abió. Punto. Una realidad, amados. Siempre que uno declara palabras de juicio, sepa y entienda que el juicio por dónde comienza: por la casa. Prepárate, Dieguiguita. Isaías 49.6. Isaías 49.6. Evangelio, Evangelio. Mire cómo encaja ahora este versículo tan tremendo. Mira cómo encaja ahorita la famosa gran comisión, pero no simplemente la de Mateo. No, no, espérate que la gran comisión viene de Deuteronomio 30. Y ahora el profeta dice cosa muy liviana es que seas mi siervo y restablezcas las tribus de ¿Qué estamos haciendo nosotros? restableciendo las tribus de Jacob. Y él dice, eso me es liviano, eso me es ligero. Eso para mí es el mecanismo solamente. Cosa muy liviana es que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y restaures el remanente de Israel. Miren lo que es importante para el Eterno. He aquí, te he puesto para luz de los gentiles. ¿Cuáles gentiles? ¿Cuáles gentiles? Los fuera de pacto, los jagoín los paganos no van a escucharnos. Los paganos nos quieren meter su filosofía dentro de la congregación. Los paganos nos quieren meter su sistema podrido de leyes en nuestras congregaciones y el pueblo del Eterno no lo puede permitir. Antes cerramos que aceptarles sus condiciones. ¿Usted sabe lo que significará para un pastor cerrar su congregación? pero cuando es de la casa de Israel no se cierra porque seguimos siendo el mismo pueblo. Punto. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a sucumbir ante las leyes de los paganos que sacan? Usted no ha visto, se lo ha visto en las mismas noticias, han sacado las tablas de los diez mandamientos de la Casa Blanca, de aeropuertos, de lugares de gobierno, la han sacado. Pero ahora sí, el famoso Bafomet, la figura jazatánica por excelencia, la están metiendo en todo lado. Y alguien me mandaba un mensaje: Pastor, hay que orar, empieza la gira satánica más grande, la cruzada de milagros de jazatán. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué voy a orar yo por eso? Si desde hace tiempo está caminando eso. No me ponen ahora, intercedamos, que es que van a empezar las iglesias. A, que empiecen, ya empezaron. Era mi problema. ¿Quién va para allá? Los paganos. Para allá van los paganos. La casa de Israel no va para allá. Porque Él ha prometido que si uno de sus hijos está en los rincones más lejanos, de allá lo traerá. Es Él el que lo va a traer. Punto. Vamos a poner a perder mi tiempo a orar para que no prospere la iglesia satánica. No, me estoy perdido. Entonces me he entendido mi llamado. El verdadero propósito de nuestro llamado es ser luz. Como familias espirituales, familias de la casa de Israel que dan testimonio de lo que somos como pueblo de Israel. A eso nosotros fuimos llamados. Y tenemos lo más poderoso. Vaya conmigo a Juan. Capítulo 10. Juan, capítulo 10. ¿Cuál es el poder que nos enviste a nosotros para hacer esa tarea? Y por eso el principio tan importante en el cual el Padre nos pone a volver a evangelizar. Juan 10.9. El que lo tenga me dice amén. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo. Y entrará y saldrá y hallará buenos pastos. ¿Quién es la puerta? Yeshua. Y tenemos que seguir predicando esa puerta. Porque no hay otra puerta para entrar a Israel. La Torah no es puerta para entrar a Israel. La Torah es la constitución. De los que Yeshua entró a Israel. Por lo tanto, cuando nos predicaban que Yeshua era el fin de la salvación, no, Yeshua es el medio por el cual el pueblo es salvo para que luego vivan por el mandamiento y por la Torah. Por lo tanto, cuando se predicaba las frases de Gálatas: que nadie os predique otro evangelio, quiero que sepan que todos nos convertimos en el Evangelio equivocado. Si usted se convirtió y no le enseñaron a guardar los mandamientos, usted ya viene del Evangelio errado, del otro. Este es el verdadero Evangelio. El que tiene a Yeshua que es la puerta y viene a guardar los mandamientos por el espíritu de obediencia. ¿No, ¿No más? Ah, claro muy fácil uno bien desobediente en la libertad del espíritu porque decían no donde está el espíritu de Dios allá hay libertad ah, muy bueno que te digan a ti que te digan a ti imagínate estás en el evangelio equivocado y te digan que nadie os predique otro evangelio esa famosa peliculita yo no sé si a ustedes les tocó Peliculita evangélica que nos la metieron a los que avanzábamos, El Peregrino. Eso es un peligro de película. Yo, la película más antitorá que existe, que le enseñan a todos los antiguos del Evangelio para que se mantengan firmes en el Evangelio equivocado, El Peregrino. Y la última fase del engaño De la película es cuidado Te montan encima La carga de los mandamientos de Dios Y muestran a un tipo ahí todo cargado Con los mandamientos Y uno sí la ve y dice Claro, ya él nos quitó esa carga En el madero, ya no hay que guardarlos. Oh my God. Vaya Amada Usted fue esposa de pastor, ¿cierto, amada? ¿Tú? ¿Tú? Sí. ¿Tú fuiste esposa de pastor? Ustedes ponían a ver esa peliculita, o la vieron, El Peregrino. ¿Usted la vio? Ah, usted no la vio. ¿Quién vio la película El Peregrino acá? Lo más antitorá que existe. Lo más antitorá que existe. Y es un clásico. Para mantener la mente del evangélico ahí. Porque donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. La libertad, libertinaje, no obedeces al Eterno. Ahora sí, entendiendo todo esto, leamos la Gran Comisión. Mateo 28. Ningún versículo está por demás, aunque ese Mateo 28 diga conmigo, es sospechoso. Ese, eh, Mateo 28, eh, el versículo donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eso no es verdad. En los originales más antiguos esa frase no está. Eso fue añadido. Las versiones más antiguas no tienen Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vaya e investigue. Por eso... La importancia de que usted se prepare, porque todos esos que fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo van a venir corriendo a bautizarse de la forma correcta en el nombre de Jesús, punto, porque es el único nombre que limpia, que perdona los pecados, el único nombre en el cual los hombres serán salvos. En el nombre de leamos el versículo. Lo voy a leer desde el versículo 18 para que sepan que la puerta, el sanador que coge de la mano a Efraín, el, el único, el único buen pastor, el único, escúcheme bien, el único buen pastor se llama Yeshua. El único buen pastor se llama como Yeshua. Todo el que usted vea en, una, en un púlpito predicando es un siervo inútil. Solamente hacemos lo que nos mandaron a hacer. Punto. Pero el único buen pastor es Yeshua, el Mesías de Israel. Amén. Dice desde el versículo 18. Entonces Yeshua se acercó y les habló diciendo, toda potestad, toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, it, diga conmigo, delegación, está diciendo la puerta por la que nosotros entramos, Yeshua. Está diciendo, toda la autoridad en los cielos y en la tierra la poseo yo. Pregunta. La palabra es una verdad absoluta. Si Él es el que tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra, Hazatán, ¿qué es? Un siervo de la deidad. Porque la autoridad, ¿quién la tiene? No vengan con que Yesh, Con que Hasatán esté. No, no, no La autoridad La tiene Yeshua Y si a usted se le olvidó Que él quedó como estrado De sus pies El problema es suyo Si usted le da autoridad A Hasatán Y Hasatán lo tiene agarrado Arrancado, volteado No sé cómo Fue porque usted le dio autoridad Porque él debe estar Por estrado de nuestros pies Entonces Yeshua se acercó y les habló diciendo, toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos entre todas las naciones. ¿Y cómo se hacen discípulos? Sumergiéndolos. Por eso la responsabilidad tan grande que ahora tenemos, no de hacer la oración de fe, hermano. Venga al frente, cierre los ojos, repita conmigo, no. Debo cuidarlo hasta que yo vea que se sumergen las aguas en el nombre de Jesús. Amado, y recuerde que ahorita venimos para el Tevilá de Chabot. Y ahí es donde se presentan los Bikurim. Amado, que al menos tengas el privilegio, este Chabot, de traer un alma a las aguas del Tevilá. Padre, dame un alma, dame un fruto que yo pueda presentarte. Padre, yo quiero estar en ese tevilá con alguien que yo invité y que está entrando a las aguas para recibir el espíritu correcto, que es el espíritu que transforma mi alma y mi corazón y me lleva a guardar los mandamientos del Eterno. Debe estar orando usted por ese fruto. Digamos, digamos que eso está muy bueno. Sumergiéndolos en el nombre de Yeshua y enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire qué garantía. Solamente por esa garantía voy a traer el fruto. Que yo sepa que por mi testimonio, porque soy un sacerdote. Mi familia, por ese testimonio traigo una persona al evangelio. Pero al evangelio correcto. Al evangelio de los que guardan los mandamientos de Dios. Y Apocalipsis 14.12. Amados Apocalipsis 14.12 lo dice claro. Y esta es la perseverancia de los. Los que guardamos los mandamientos de yud -Hei, hei y mantenemos la Emuná en Yeshua, no hay otra forma, no existe otra manera. Entonces, ¿crees que Yeshua es la puerta? Segunda pregunta: ¿te has sumergido en su nombre? Yeshua, entonces, si has hecho esas dos cosas, eres el Efraín restaurado y tienes el título de primogenitura. Si no lo has hecho, tranquilo, tranquilo, que para eso te estamos predicando el Evangelio correcto. Efraín es la casa de Israel, las doce tribus dispersas. Por eso en Santiago 1.1, 1, Él saluda así, Santiago, siervo del Mesías Yeshua, a las doce tribus que están en la dispersión. Él sabía para quién era el Evangelio. Te, tenemos una responsabilidad, casa de Israel, y es traer al remanente disperso para darle la buena noticia. Diga conmigo, las besarot. Las buenas noticias. Predicarles este evangelio que es el único evangelio. Que está desde Deuteronomio capítulo 30. Desde ahí está el evangelio. Como nos vendieron la idea que el evangelio lo trajo Yeshua y solamente es el del Nuevo Testamento. Nos dieron en la torre, ¡pum!, nos acabaron, nos metieron el dedo a la boca en la historia. No estamos bu buscando culpables, estamos diciendo la historia se equivocó. No son dos historias en un mismo libro. Es la misma historia en el mismo libro que es la historia del pueblo de Israel. No es el Dios de justicia del Antiguo Testamento y el Dios del amor. Del, es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Dios de amor, sí, pero también fuego consumidor. Una realidad. Predicar este Evangelio, el único Evangelio. Y como decíamos en Ajereimot, que después de la muerte debemos vivir como Kedoshim, como santos. En Levítico 19, 1 al 4. Que forma parte de la parachá del día de hoy, vamos a entender varias cositas y especialmente para las visitas, para los nuevos que creo yo que traté de explicar el evangelio completo desde la primera parte del libro con la mayor destreza que el Padre me ha podido dar. Escuchen lo que el Padre quiere para los que mueren a la vieja manera de vivir y se levantan para ser santos. Apocalipsis 14:12 santos de los que guardamos los mandamientos de Yudhaiba Y tenemos la emuná, la fe en Yeshua. Dice el capítulo 19 del 1 al 4. Todo, esa, todo ese capítulo es de, de, habla de todas las leyes que debemos guardar, pero mire cómo, cómo se centra esto. Y habló Yudhei Hei a Moshe diciendo, mire que cuando te decían, no, es que esa es la ley mosaica, ¿no? ¿Cuál mosaica? Moisés no se inventó nada. En todos los capítulos cuando interviene Moisés, primero dice, y habló Yudheibahei a Moshe. Yud hei Yudheibahei, el Moshe, y habló. Y habló. Él le habló a Moshe. Moshe solamente era un emisor. Alguien que recibía el mensaje y lo entregaba. Él no se inventó nada, nada termina sus días diciendo, ni el burro era mío, ni el burro lo tomé, nada. Ese es el siervo con menor recompensa, el siervo más poderoso, comparado con el Mashiach Yeshua, porque fue del único profeta que se dijo, profeta como tú, levantaré de entre tus hermanos. Estaba hablando de Yeshua, y ni el burro lo cogió para él. Somos demasiado bendecidos ahora. Somos demasiado bendecidos. Y a veces le ponemos condiciones al eterno para poder servirle. Si me das esto, si me pones allí, si haces aquello por mí, de pronto te serviré. Maravilloso. Y habló Yudhaibahey a Moshe diciendo, habla a toda la asamblea de los hijos de Israel y diles. Sed santos, porque yo, bajé y su Elohim, soy santo. Ustedes leyeron esas palabras en Apocalipsis. Esas palabras no se las inventó el profeta Juan cuando recibió la profecía. No, esto es nuevo, no. Siempre el pueblo de ese Elohim, del Elohim de Abraham, de Gisai y de Jacob, fue llamado a ser santo. Porque yo yudé y bajé y soy santo. Versículo 3: Cada uno respetará a su madre y a su padre. Una cosa en la que yo me enfoco mucho con mis discípulos: cómo está tu relación con papá y con mamá. ¿Cómo es esa relación? Porque de ella depende un cúmulo de bendiciones enormes. Mientras mejor relación yo tenga. Con mi mamá y mi papá Eso no paran las bendiciones amados La protección, el cuidado Mamá, respeto Háblele pasito a su mamá amigo. Háblele como le habla a su papá pasito. Y a su papá, dele billetico La honra y el respeto a papá es con dinero Porque el que se quebró los lomos Para mantener la casa fue papá y el mandamiento en Éxodo 20 es honra a tu padre y a tu madre. Ese mandamiento es billete, dinerito, para que a mí me vaya bien. Y el otro es respeta a tu mamá, háblamele pasito, obedécele, es tu mami. No me le hables mal, no me le hables duro. Porque a papá no se le habla duro. Normalmente a papá no se le habla duro. A menos que sea un mandilón de los que hoy son disque papá, ¿no? El niño. El papi, no me pegue. Tan lindo el niño. Ahora arreglamos en la. Mandilones de hoy. Ojo con este. Versículo 3. Cada uno respetará a su madre y a su padre. Y guardar a mis. ¿Qué te hace santo como él? Respetar a mamá y a papá y guardar Shabbat. Simple. Fácil. Complicado no es. Complicado no es. Respeta a mami y a papi. Honra a tu papá. Y luego a tu mamá, billetico, y guarda mis sábados. Con esas tres cositas, amados, muchos de ustedes se me van a acercar y me dicen, pastor, eso es verdad. Pastor, la bendición en la que estoy viviendo. Le pedí perdón a mi papá por haberlo tenido en el abandono y en el olvido. Y lo primero que hice fue regalarle unas camisetas. Porque, como a él le gusta tanto el trago, no le puedo regalar plata, pastor, porque se la toma. Y yo sí no le voy a dar plata para que tome, pero le doy camisetas, calzoncillos, mediecitas, chancla, bermuditas, que se vaya y se los tome bien vestidito, pero con la plata de él. Lo estás honrando financieramente cuando le das cosas físicas. Y a mi mamá, yo le volví a hablar pasito, mami, perdóname por haber sido grosero, altanero, por alzarte la voz, por por manotearte, perdóname que yo no debo hacer eso. Y ahora en adelante vas a tener un hijo obediente, eh, bien. Y guardo Shabbat. Con eso se va a ver cómo su vida se asimera. Opera, Esa sí va a ser la verdadera operación NASA. Uf, proyectil al infinito. Ensáñelo, pruébelo. Pruébelo, Pastor. Y para los que ya tenemos nuestros padres difuntos, que ya no tenemos el chance, un buen momento para orarle al Padre, pedirle perdón por la mala actitud que tuviste con tus padres y empezar a honrar autoridades. ¿Quién es una autoridad en tu vida? Honra, honra. Honra. Porque el que honra da, honra recibe. Si tú no eres una persona que honra a alguien, mmm, difícil. ¿A quién estás honrando que sea una autoridad para ti? Versículo 4. No os volváis a los ídolos. Ya dejamos la idolatría. Pero a veces podemos tener idolatrías, ídolos personales. ¿Alguien me puede decir cuál puede ser un ídolo personal? Messi, ¿sí? Hay hermanos que prefieren quedarse viendo el partido que venir a la congregación. Eso es un, un ídolo. Otro ídolo. Los hijos. Los nietos. El trabajo, otro ídolo, el dinero, el celular, entonces, el pastor. Sí, amados, hay personas que vienen con unos espíritus de religiosidad que. Suéltate, men. Sí, yo, yo me fastidio de eso. No, 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 no. Uno tiene que mantener el límite, el límite. Hasta aquí. Yo, yo, yo sé hasta dónde debo llegar aquí. Ah, pero el padre me promovió. Entonces ahora yo sé que tengo que llegar hasta aquí. El padre nos va promoviendo y sí. Él va a buscar mayor cercanía. Pero vivamos los límites. Ídolos. Ore. ¿Cuál es la mejor manera de usted encontrar su ídolo? Coja el statement de banco. Coge el statement de banco y cuando se haga el detalle de la salida para donde más salga dinero ahí puede estar su ídolo. Hágale. Ah para acá es que se va la plata ese puede ser tu ídolo. Ellas se ríen por lo de los zapatos de todos los colores por Ross por Burlington por Macy's ellas se ríen. Sigamos, ya voy a terminar. No os haréis dioses de fundición, yo yudé y bajé vuestro Elohim. idolatrías personales, idolatrías familiares. Eso es básico, base y fundamento de la santidad que el Padre quiere para los que se convierten por la puerta que es Yeshua. Para ser levantados en santidad, primero hay que morir. Para que nosotros podamos ser levantados en santidad, tenemos que estar dispuestos a morir. Vaya conmigo a Efesios, capítulo 2, para que me permita a mí darle muerte en este momento y hacer un llamado especial y que seamos ministrados por una canción especial que escogí para el día de hoy. Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5, versículo 4 y 5. ¿Lo tienen? Pero Elohim, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente. Con el Mashia Por gracia Habemos sido salvados Por gracia Fuimos salvados Porque estábamos como Muertos En delitos Y pecados ¿Y qué es pecado? Primera de Juan 3.4 Pecado es transgresión a la ley Y no conocíamos la ley Ayer me pasó algo bien interesante Ayer, ayer, ayer Sí Ayer En la mañana Todavía nos tocó ir a Jondipo Berniel Cierto que tuve que ir a comprar algo A, a, a Jondipo Estábamos arreglando el salón de allí de los niños, y algo, y tremendo. 23 años después se me acercó un evangelista de Hondipo. Me acordé que yo evangelizaba ahí hace 23 años, y yo lo dejé hablar, Señor ya mayor. Y me decía: Jesús es la puerta de salvación. Y yo, Amén, Amén. Y lo involucré ahí, y le tiré el ganchito por tres cuatro frasecitas, y dije: y le dije, ¿y para qué somos salvos? Pues para obedecerle. ¿Obedecer qué? Sus mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Búscamelo en tu Biblia. Pues ahí está. Búscamelo. Búscame amar a Dios sobre todas las cosas. En ese calor de Jondipo a las 10 de la mañana sudaba. Y empecé a confrontarlo con la información básica que él defendía con ese amor y esa pasión. Pero mi tarea era traerlo a la luz y al menos dejarlo en jaque. Como voy a seguir yendo a Hondipo, ahí lo voy trabajando. Ojalá sea un fruto de chabut. Y se lo voy a presentar en el nombre de Yeshua. ¿Y por qué estábamos muertos en delitos y pecados? Vaya al versículo 1 y 2. Vamos a mirar esa muerte. Devolvámonos al versículo 1 y 2. Y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro, según la tendencia de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora mismo está energizando a los hijos de la... ¿De la qué? ¿Tú crees que Yeshua nos va a entregar ese regalo de salvación para que sigamos siendo desobedientes? Entonces, ¿qué tenemos que obedecer? ¡Sus mandamientos! Amados, yo quiero que se pongan de pie todos y que piensen, pensemos y especialmente a los hermanos que por las últimas semanas nos están visitando las visitas del día de hoy, que espero que el mensaje les haya causado mucha inquietud de cómo han venido llevando sus vidas espirituales hasta el día de hoy y qué evangelio han obedecido. Hoy quiero hacerle un llamado al pueblo que creyó que tenía asegurada la vida eterna que pensaba que la manera que le habían hecho o presentado más bien el Evangelio era la forma correcta, pero que nunca le enseñaron a respetar, a guardar, a conocer los mandamientos de Dios. Y que lo único que se enfocó fue en ese cambio básico que dice el Nuevo Testamento, el Briharasha. Que el que robaba ya no robe más. Que el que bebía ya no se emborrache más. Que el que era chismoso ya no chisme más. Y ahí nos quedamos, pero nunca conocimos los mandamientos de Dios. Y es necesario que usted entienda hoy que el que creyere en el mensaje de salvación de Jesús. El que creyere y fuere bautizado y fuere sumergido en las aguas. Ese será salvo. Ese será salvo. Todos nosotros, amados, mientras que Él venga, viviremos en escasez espiritual. Necesitamos vivir en escasez espiritual. Porque si somos escasos espiritualmente, entonces aprendemos a depender de la fuente. Hay de aquel que crea que está firme, que no caiga. Pero si yo siempre soy consciente que yo necesito, yo necesito de ti. Yo quiero llenarme de ti. Vamos a cantar esa canción y poder entender hacia dónde quiero llevar la necesidad espiritual que debemos tener. Que siempre dependamos de Él. Que siempre nuestro corazón esté hambriento por Él, por su palabra, en el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. Él es la fuente de todo nuestro bienestar. Él es, porque grande es YHWH, digno de ser alabado. Temible es él sobre todos los dioses. Grande es Yahweh y digno de toda alabanza. Su grandeza es insondable. Una y otra vez Y no hay nada Y no hay nada que me enamore más y Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hacen suspirar, me inclino.

allí donde tú estás. Deja que el espíritu se mueva en medio tuyo. Quiero que me repitas si se acabó, repíteme esa canción. Porque desde que empezó el pastor con la prédica simplemente hay un bálsamo de llenura del espíritu. El espíritu que sana se está moviendo en medio nuestro. El espíritu que restaura se mueve en medio de su pueblo. Por cuanto tú has puesto mis mandamientos por obra, obtendrás todas mis bendiciones por este sacrificio perfecto de Yeshua. Nos inclinamos delante de ti. sumergidos correctamente o que nunca han sido sumergidos correctamente en el nombre de Yeshua y es necesario que esa carga espiritual de esa multitud de errores que hemos cometido sea limpiada dice la palabra que cuando nosotros creemos en Yeshua y nos sumergimos en las aguas en su nombre esa carga pecaminosa quedará en lo profundo de la mar y si alguna de nuestras visitas o de los que han estado con nosotros en las últimas semanas siente esa necesidad, los que están en internet, de formar parte de esos primeros frutos de Chavuot, vamos a tener una jornada especial en cuatro semanas que faltan, de Conteo de Lomer, tres semanas, para sumergirnos todos en las aguas en el nombre de Yeshua. Y tú sabes que ese es tu momento. Que ese va a ser tu momento. Queremos orar por ti. Si de los que están en este lugar alguno dice, pastor, a mí me sumergieron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y nunca guardé los mandamientos del Eterno. Este mensaje es para ti. Y yo quiero que en este momento, si acepta la invitación, Levantes tu mano y diga, digas yo quiero ser un fruto de esta fiesta de chabuot. Ahí donde estás, levante la mano. El que está en internet ponga yo quiero ser parte de ser un fruto limpio para este chabot. De ser un fruto nuevo para este chabot. Quiero empezar una nueva vida en el nombre de Yeshua. Pon esa información ahí en el chat, en cualquiera de los videos que estés viendo para que el personal de MC se conecte contigo y podamos invitarte a hacer inmersión, bautismo en agua en el nombre de Yeshua en el nombre de Yeshua esa va a ser nuestra tarea durante este tiempo de conteo del Homer para que cuando lleguemos a Chabot, lleguemos con los nuevos frutos y esos frutos limpios delante de la presencia del Eterno. Amén. Vamos a orar. Padre celestial y glorioso, te damos gracias en esta hora en el nombre precioso de Yeshua. Ponemos a tu pueblo delante de ti. Te pedimos, te suplicamos, Rey, que seas tú cuidando y guardando el corazón de aquellos que estás llamando para que empiecen a caminar de la forma correcta en tu plan y en tu propósito, en obediencia a tus mandamientos guardando tus días de reposo como la escritura lo dice. Tú estás arrancando en esta hora, Padre, el espíritu de religiosidad, Padre. Estás echando fuera todo espíritu de error de tu pueblo y le estás permitiendo a los tuyos recibir el mensaje de vida eterna, el silbido apacible con que tú estás llamando a tus ovejas dispersas por los cuatro rincones de la tierra. Trae a tu pueblo, rey eterno, y permite que tu pueblo sea alcanzado, que conozcan la verdad, que maduren en la palabra y que crezcan en obediencia para gloria eterna de tu nombre, en el precioso y poderoso nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al rey.